Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron los síndromes psíquicos como integración de las alteraciones psíquicas, sus niveles de funcionamiento y los síndromes cerebrales agudos y crónicos. Hoy comenzamos el estudio de los contenidos relacionados con algunas técnicas psicoterapéuticas de utilidad en la práctica médica y su importancia, así como elementos relacionados con la herencia terapéutica. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán explicar la importancia del enfoque psicoterapéutico en la relación médico-paciente y la entrevista médica, reconocer la utilidad de las técnicas psicoterapéuticas en el proceso de tratamiento y rehabilitación del paciente, así como argumentar la importancia de la herencia terapéutica en la práctica médica. La psicoterapia es el tratamiento con métodos psicológicos a problemas de salud del individuo y la familia. Comprende el conjunto de intervenciones ejercida por los médicos y otros profesionales entrenados sobre el paciente, sin tener acción directa sobre el cuerpo. Se utilizan para ello las palabras, los gestos, las inflexiones de la voz y toda la actuación a través de la relación médico-paciente. Todo contacto del médico con el enfermo, todo procedimiento terapéutico conlleva elementos de psicoterapia, partiendo de la necesidad que tiene el médico de lograr una adecuada relación médico-paciente. Esta actitud psicoterapéutica implica un profundo humanismo y el deseo de aliviar y curar a la persona que sufre. Podemos entonces definir la psicoterapia como un conjunto de métodos terapéuticos de tipo psicológico para personas enfermas o en riesgo de estarlo, el cual a través de distintos recursos de la comunicación interpersonal busca el alivio o la recuperación de una dolencia o el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, las familias y los grupos. Su aplicación corresponde al equipo de salud adecuadamente capacitado y entrenado para ello. Como estudiaron en la asignatura de Clínica 1, es esta una relación interpersonal especial que se establece entre el médico y su paciente en el marco de la entrevista médica y se destina a garantizar la respuesta emocional positiva del enfermo o rapport. Cuando se logra establecer una buena relación con el enfermo, este coopera con el profesional de la salud, pues se desarrolla confianza y respeto en sus habilidades y conocimientos, a la vez que el enfermo se siente protegido por el clima cálido afectivo de la entrevista. Para lograr una correcta relación psicoterapéutica, es necesario que se conjuguen un grupo de elementos esenciales, que pueden ser del terapeuta, del paciente o de la relación entre ambos, los que describiremos a continuación. En relación con el terapeuta son: interés auténtico en el paciente, respeto, contacto cálido, tolerancia y aceptación del paciente, receptividad y capacidad de escucha, empatía y la especificación real de las propias limitaciones y recursos. Los elementos en relación con el paciente son: confianza en el terapeuta, cooperación en el trabajo terapéutico, comprensión del objetivo y método del tratamiento y la motivación para efectuar el cambio. Y por último, en la relación terapéutica se tienen en cuenta la delimitación del cómo y cuándo de las sesiones y el contrato que delimiten los objetivos, los medios para conseguirlos y las expectativas que cada uno tiene del otro. La relación de ayuda que se establece a través de los métodos psicoterapéuticos tienen en común las siguientes características: confianza en una persona que ayuda, el terapeuta;
atmósfera de comprensión, posibilidad de expresión de los problemas, uso de la palabra como factor terapéutico que ayuda al paciente a recobrar la autorregulación de sus funciones y el reconocimiento de la necesidad de la motivación del propio paciente y su papel activo durante toda la terapia. Durante la entrevista psicoterapéutica, se debe tener cuidado en la información que se transmite verbal y extraverbal, para evitar contradicciones entre el mensaje contenido en las palabras y en la expresión mímica, pues ello puede confundir al paciente y causarle una pérdida de confianza en la veracidad de lo que expresa el terapeuta. Además, establecer un clima emocional permisivo que facilite la exposición y la exteriorización de los sentimientos y las preocupaciones del enfermo. Por otro lado, una interrelación humana adquiere carácter de relación terapéutica cuando cumple las condiciones siguientes: la presencia de un hombre enfermo que busca ayuda y la de un profesional de la salud que se la brinda, la dirección consciente y organizada por parte del terapeuta, el conocimiento por parte del profesional de la salud de los principales rasgos de personalidad del enfermo, seleccionar la técnica psicoterapéutica que más se corresponde con cada situación y ejecutarla con el dominio necesario. Y el psicoterapeuta debe conocer su propia personalidad, ser capaz de controlar sus propios recursos psicológicos y conflictos. La psicoterapia es un importante elemento en el proceso de rehabilitación psicosocial de los pacientes, ya que busca un óptimo desarrollo social y personal. Puede lograr cambios importantes en los estilos de vida y en el grado de bienestar de las personas que se rehabilitan de una enfermedad, y ayuda a recuperar la autoconfianza a través de la autorregulación de sus funciones, favoreciendo la rehabilitación integral. La relación médico-paciente deviene en una relación emocional especial, la cual se conoce con el nombre de transferencia o rapport, y debe ser reconocida por ambos como transitoria. Esta relación emocional se va suavizando a lo largo del tratamiento, hasta su desaparición total, cuando el paciente recupera su independencia emocional del terapeuta y se cura. A continuación, se describen algunas técnicas psicoterapéuticas que por su brevedad y efectividad se recomiendan para el uso por parte de los médicos generales, las que son: la psicoterapia de apoyo, la psicoterapia racional o persuasiva, la sugestión, tanto en vigilia como en sueño o hipnosis, las técnicas cognitivo-conductuales y las técnicas de relajación, así como otros recursos psicoterapéuticos que puede usar el médico en el tratamiento integral del paciente. La psicoterapia de apoyo, una de las más usadas, es aquella en la que el terapeuta proporciona al enfermo la posibilidad de expresarse en una atmósfera de comprensión, la que es a menudo eficaz por sí sola. En ella no se llevan a la conciencia del paciente los conflictos responsables de su trastorno. La psicoterapia de apoyo utiliza, entre otros, los recursos siguientes: sugerencias afirmativas que infundan confianza, el empleo de la autoridad, actitudes tolerantes que alivian los sentimientos de culpa, los consejos y la manipulación del ambiente y las actitudes de las personas significativas en la situación del enfermo. La utilización de uno u otro recurso está determinada por las características de la personalidad del paciente, la edad, la naturaleza de su problema, entre otras. El apoyo
se basa en el aumento de las esperanzas y optimismo del enfermo, por medio de comentarios directos que lo tranquilicen, respecto a la ausencia de peligro y al hecho de que existe ayuda disponible en el momento en que él la necesite. Por ejemplo, desde el momento del saludo, expresarle en qué puedo servirle y expresiones tales como lo comprendo, entiendo su situación, me doy cuenta, entre otras, acompañados de expresiones de afecto y comprensión, puede producir efectos muy positivos en dependencia de la situación del paciente. Se utiliza cuando hay que tomar medidas inmediatas para aliviar a un paciente angustiado de quien se sabe poco, así como para ganar tiempo y elegir posteriormente el enfoque terapéutico más apropiado. Por otra parte, la psicoterapia racional consiste en la explicación y utilización de argumentos lógicos sobre la causa o etiología de determinada afección o enfermedad. El terapeuta debe expresar el carácter reversible de las alteraciones o la posibilidad de su mejoría, alivio o tolerancia, a través de explicaciones precisas y convincentes para el paciente, con lo cual lo estimula, alienta e induce a modificar determinadas actitudes y relaciones que resultan patógenas. Implica una participación activa del paciente. La psicoterapia racional resulta efectiva solo cuando el terapeuta es consciente de la necesidad de lograr comprensión por parte del paciente, que implique un compromiso conductual o posición activa, vivenciar afectivamente este conocimiento y en consecuencia actuar. Siempre que el nivel de conciencia del paciente lo permita, el médico debe explicar lógicamente a qué responde su afección, de qué manera enfrentarlo, qué actitudes y conductas debe evitar o asumir según su problema de salud. Otra técnica psicoterapéutica es la sugestión, la que consiste en la transmisión de ideas e impulsos favorables a la curación y se realiza a través de la palabra convincente, la que produce una excitación concentrada en un área de los grandes hemisferios que la aísla de influencias colaterales, razón por la cual no influyen sobre ella otros estímulos, sensaciones y representaciones presentes o pasadas. Puede realizarse en estado de vigilia o de sueño hipnótico. Se recomienda para aplicar a pacientes con rasgos histéricos, hipocondriacos de personalidad. Queremos destacar que el efecto de la sugestión depende de la autoridad del profesional, el estado afectivo del paciente y del significado y sentido personal formado por la experiencia individual del paciente. La sugestionabilidad es la capacidad que tiene la persona de ser sugestionada. Se manifiesta en diversos grados en diferentes personas y es especialmente elevada en los niños. Ejemplo, el médico al indicar el tratamiento a un paciente con igual tono e intensidad que a otro, en uno logra seguridad y confianza, mientras que la otra persona recibe un efecto sugestivo diferente. La sugestión en estado de vigilia se clasifica en dos formas, directa e indirecta. La forma directa está dada por el efecto que ejerce la palabra sobre la persona. Por ejemplo, a un paciente que llega muy ansioso a consulta, le decimos, cálmese y conversemos un rato, usted verá que pronto se tranquilizará. En la forma indirecta, se añade al efecto de la palabra algún elemento que la apoye o refuerce, llamado efecto placebo, que se aplica con éxito por las diferentes especialidades médicas. Ejemplo, el médico le expresa a la persona, usted verá, con este medicamento se aliviará en breve tiempo.
cuando en realidad la sustancia que le administra no es la indicada para esa dolencia. Pasamos ahora a estudiar la sugestión hipnótica, que consiste en un sueño reflejo condicionado provocado por la sugestión a través de la palabra y se caracteriza por la existencia de un punto de alerta a través del cual se mantiene el contacto entre hipnotizador e hipnotizado. Es un sueño parcial, intermedio entre la vigilia y el sueño. Se aplica en el tratamiento de diferentes trastornos como el asma bronquial, obesidad, disfunciones sexuales, afecciones dermatológicas y afecciones psíquicas como la histeria, entre otras. El estado hipnótico se induce mediante los siguientes mecanismos: disminución de los estímulos periféricos, estimulación lenta, rítmica o monótona. Una explicación detallada del método del conteo para inducir la hipnosis lo encontrará en la página 8 del capítulo 3 de Psicología y Salud, que aparece en su CD. Otra de las técnicas psicoterapéuticas es la terapia cognitivo-conductual, que tiene una vida relativamente corta, de apenas 2 décadas. Se basa en que nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y modulan nuestra conducta. La terapia cognitivo-conductual utiliza técnicas sencillas y eficaces que permiten a la persona aprender a controlar y modificar sus respuestas. Se aplica en el tratamiento de las fobias, las adicciones como el tabaquismo y el alcoholismo, las disfunciones sexuales, entre otras. Debe estar claramente definido el objetivo de la terapia y sus metas. Algunas de las características de las terapias cognitivo-conductuales son las siguientes. Le interesa lo observable en el momento de la consulta, no lo referido al pasado. El principal criterio terapéutico es el cambio de la conducta. Se basa en el análisis funcional de la conducta, que comprende las formas que adopta la respuesta a modificar. Los términos meta u objetivo son una constante de las evaluaciones conductuales. El tratamiento se estructura en estrategias individualizadas, fácilmente observables y con participación activa del paciente y su medio familiar. A continuación se describen algunas técnicas de la terapia cognitivo-conductual, como son la desensibilización sistemática imaginada, el autocontrol, la solución de problemas y la visualización. La desensibilización sistemática imaginada se basa en el condicionamiento clásico y contiene elementos cognitivos, ya que utiliza pensamientos e imágenes. Se emplea para tratar fobias o miedos irracionales hacia objetos o situaciones. Por ejemplo, paciente que presenta fobia con altas respuestas de ansiedad ante un perro. El terapeuta le propone lograr la relajación ante una situación que esté relativamente alejada de la que provoca la ansiedad. De esta manera, le sugiere al paciente que se familiarice con fotos de perros. Al superar este estímulo con facilidad, se anima a proseguir con los pasos posteriores hasta ponerse en contacto directo con el objeto fóbico sin sentir ansiedad. El autocontrol, por su parte, se refiere a la capacidad de una persona para controlar las consecuencias de su conducta y consta de 5 pasos: autoobservación, establecimiento de objetivos, estrategia para modificar el medio, autoevaluación y el establecimiento de consecuencias. Se aplica en el tratamiento de las adicciones, por ejemplo en el tabaquismo,
para aquellas personas que se han propuesto dejar de fumar y no tienen autocontrol para lograrlo. Ustedes deben revisar el procedimiento para lograr el autocontrol que aparece en la página 16 del artículo Técnicas psicológicas de tratamiento, que aparece en el CD de la asignatura. La técnica de solución de problemas tiene como objetivo ayudar a solucionar problemas y tomar decisiones acertadas. Parte de la idea de que ninguna situación es problemática en sí misma. Es la falta de una respuesta apropiada lo que la hace problemática. En esta técnica se plantean los siguientes pasos: cambiar la forma de considerar el problema, definir y formularlo, generar posibles respuestas alternativas, tomar decisiones y verificar la solución del problema. Esta técnica se aplica en situaciones de pérdidas importantes como son divorcios, abandonos y muerte, cambios significativos como de la zona de residencia, de trabajo o de estado civil, y en la reinserción de personas en la comunidad, ejemplo, ex-drogadictos, ex-alcohólicos, ex-fumadores, ex-jugadores y ex-reclusos. Usted debe profundizar en la descripción de la técnica que aparece en el artículo Técnicas psicológicas de tratamiento, páginas 17 y 18 del CD de la asignatura. Y por último, la técnica de visualización, basada en la sugestión y en la propia capacidad del cerebro de producir sustancias o enviar informaciones apropiadas para reducir el dolor o relajar un músculo concreto. Su procedimiento consiste en que se relaja al paciente hasta conseguir un estado favorable para la imaginación. Posteriormente, la persona afectada elaborará una serie de imágenes dirigidas a producir el efecto deseado sobre el organismo. Esta técnica se aplica para reducir el dolor, facilitar la relajación y acelerar la recuperación de dolencias físicas. Otra técnica de psicoterapia es la relajación. Estudiaremos el entrenamiento autógeno de Schultz, método basado en ejercicios musculares de relajación que sirven de preparación para una psicoterapia más profunda. Después que el médico le ha enseñado, puede ser practicado por el paciente solo. Estos ejercicios permiten enriquecer la autoexperiencia y disminuir las tensiones emocionales. Se recomienda su uso en pacientes sometidos a situaciones de estrés, cuadros ansiosos y fobias, entre otras. Las indicaciones detalladas de los ejercicios, usted debe estudiarlas en las páginas 5 a la 8 del folleto Psicología y Salud, que aparece en el CD de la asignatura. Existen muchos recursos terapéuticos a utilizar en el marco de la psicoterapia, como son biblioterapia, catarsis, ludoterapia, ergoterapia, laborterapia, dramatización, meloterapia o musicoterapia, juego de roles, entre otras. Usted debe revisar este contenido en Psicoterapia Generalidades, que aparece en el CD de la asignatura. Por último, nos referiremos a la adherencia terapéutica, la que se define como la implicación activa y de colaboración voluntaria del paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo con el fin de producir
un resultado terapéutico deseado. Cuando estamos hablando de adherencia, nos referimos al cumplimiento de las indicaciones médicas por parte del paciente, su colaboración, el seguimiento y adhesión al tratamiento. Por ejemplo, paciente hipertenso y obeso que sigue la dieta, la modificación de sus hábitos de vida y toma los medicamentos sistemáticamente, coincidiendo con las prescripciones indicadas por el médico. En la adherencia al tratamiento influyen diversas variables, entre las que están complejidad y duración del tratamiento, posibilidades reales del paciente para seguir el tratamiento, historia biográfica previa de cumplimiento del paciente, hábitos tóxicos y estilo de vida, las circunstancias en que se supervisa el tratamiento, grado de aversión o miedo que producen la enfermedad y las consecuencias de abandonar el tratamiento, percepción de control de la situación que produce en el paciente el hecho de seguir el tratamiento, el costo del tratamiento para el paciente, el soporte afectivo que recibe el paciente por parte de la pareja, familiares, amigos y personal de la salud, el sostenido nivel de autoeficacia que presenta el paciente para seguir el tratamiento y la retroalimentación inmediata de la sintomatología sospechosa. Existen componentes subjetivos que median en el cumplimiento del tratamiento, como son sistemas de conocimientos y creencias acerca de la enfermedad, aceptación y adaptación a su condición de enfermo, motivación por la recuperación de la salud y las actitudes y desarrollo de esfuerzos para garantizar el cumplimiento del tratamiento. La adherencia del paciente al tratamiento se puede convertir en un factor protector que contribuye a la no progresión de la enfermedad, favorece su control, evita complicaciones, prolonga la vida y tiende a la salud. Así, el comportamiento relacionado con el seguimiento de las prescripciones médicas adquiere un carácter salutogénico. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. Elabore un cuadro resumen sobre las técnicas psicoterapéuticas estudiadas, para lo cual debe tener en cuenta nombre, descripción e indicaciones para su aplicación. Le recomendamos se apoye en la revisión de los artículos Psicoterapia y Técnicas Psicológicas de Tratamiento, que se encuentran en el CD de la asignatura. Número 2. Durante la consulta médica, en la práctica docente, seleccione un paciente que presente alteraciones psíquicas. Realice el diagnóstico sindrómico. Seleccione la técnica psicoterapéutica a utilizar con el paciente. Proponga los recursos que utilizaría en el tratamiento psicoterapéutico y confeccione por escrito la presentación del caso para su discusión grupal. Le recomendamos se apoye en la revisión de la bibliografía básica del tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Para la recolección de la información, utilice la entrevista y la observación. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la psicoterapia es el conjunto de intervenciones psicológicas indispensable en toda acción curativa ejercida por médicos y otros profesionales para resolver problemas de salud del individuo y la familia.
Las técnicas psicoterapéuticas recomendadas por su utilidad en la práctica médica son la psicoterapia de apoyo, racional, sugestiva, cognitivo-conductual y la relajación. La adherencia terapéutica favorece el control de la enfermedad, evita complicaciones y prolonga la vida del paciente. En esta actividad se estudiaron los contenidos relacionados con la psicoterapia en la práctica médica y algunas técnicas de interés para el médico que se desempeña en la comunidad, así como la importancia de la adherencia terapéutica para el proceso salud-enfermedad. Con el estudio de estos contenidos, concluimos el desarrollo de la asignatura Psicología Médica, que pone en manos de los estudiantes algunas aplicaciones de la psicología al diagnóstico y tratamiento de algunas afecciones.